El artículo 2 de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios indica que el Ministerio de Obras Públicas será el encargado de planificar, diseñar y construir los recintos penitenciarios, y sin dar mayores detalles de cuántos planean ejecutar, el ministro aseguró que ya comenzaron a trabajar al respecto. Hay todo un proceso de planificación coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, principalmente la Dirección de Centros Penales, para poder realizar esta construcción. Entonces, junto con ellos, pues luego se va a dar anuncios de las actividades que se pueden ejecutar para la construcción de cada uno de ellos. En este momento, pues está en proceso de planificación. En su momento, pues vamos a dar los anuncios respectivos sobre cantidades, sobre los sitios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando esto se determina no solo a través del Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas de alguna manera va a garantizar la normativa constructiva, entre otro tipo de cosas. Dijo que actualmente están evaluando los sectores donde serán construidas las cárceles para los criminales, pero dejó claro que no estarán en la capital ni cerca de centros de estudio, como habría ocurrido en otros años. Hay algo que se va a garantizar con esta ley, y es que ahora las escuelas de nuestro país ya no se van a convertir en cárceles como antes. Ahora pues se van a garantizar nuevos espacios que no sean de esta forma, es decir, los espacios educativos de los niños, de los jóvenes, de la Unión, de Sonsonate, de Metapán y de otros sitios, pues se utilizaban para convertirlos en cárceles. Eso no puede estar pasando en nuestro país. Se hacían en sectores urbanos, es decir, vamos a hacerlo alejados de la ciudad y lo vamos a hacer como debe de ser, ¿verdad? No vamos a tomar escuelas como hacían antes. Esta ley fue aprobada en medio del régimen de excepción, donde se han capturado a más de 13.000 criminales, y para la población, la ubicación de los centros penales debe ser estratégica para que exista mayor seguridad y confianza. Construirlo lejos de las escuelas, más que todo, iglesias, ¿verdad? Porque así los niños van a la escuela con más confianza, porque hasta los niños están estresados. Nosotros como ancianos y los niños también están estresados bastante, sí. Que construyan en islas, para que ellos estén aparte y no nos hagan mucho daño a nosotros. Es lo más conveniente, porque en la ciudad pienso yo que hay un poco de riesgo al amotinarse, y podrían salirse la mayoría, ¿verdad? Tendríamos un problema bastante grave en medio de la sociedad, en cambio afuera pues tendrían que pensarlo ya para poderse escapar. Para mí sería lo más aislado y posible de la población. Tienen que hacerlo, porque tanta gente que están recogiendo, que están agarrando, ¿a dónde los van a ir a meter? No los van a tener ahí todos juntos, todos ahí como que son animalitos, ¿verdad? Tienen que darle su espacio también a ellos. Así como están todos hacinados, pues sería conveniente para que no estén todos amontonados, a pesar de que son delincuentes y hacen sus cosas, ¿verdad? Pero todos somos humanos. Además, esperan que la ejecución se realice en el menor tiempo posible y que se puedan justificar los montos de inversión. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.